Con el propósito de integrar el departamento de Cundinamarca, sus municipios y a Bogotá como distrito capital, se creó la región Bogotá Metropolitana, ¿cierto? Que es una entidad que lidera algunos proyectos estratégicos para el desarrollo de esta importante región del país. Y hoy nos acompaña Luis Lota, él es el director de la región metropolitana de Bogotá. Director, bienvenido. Karen, muy buenas noches y a todos los televidentes también un cordial saludo. Bien, director, iniciemos explicándole a la ciudadanía qué es esto de la región metropolitana de Bogotá. Bueno, la región metropolitana es un esquema de asociatividad municipal. ¿Eso qué es? Eso, digamos, para guardar un poco las proporciones en nuestras casas, esto es un conjunto residencial donde cada apartamento, cada uno de esos apartamentos es un municipio. Pero hay que ponernos de acuerdo en temas en común, en la celaduría, en el agua, en los servicios públicos, en los temas de en general, de zonas comunes o en el salón comunal. Este trabajo o esta tarea se hace a través de la región metropolitana para poder coordinar en temas como, por ejemplo, la movilidad o la seguridad alimentaria, que son temas que ya se han venido tratando en el pasado en estos municipios de la región. Director, Cundinamarca tiene 116 municipios. ¿Todos pueden hacer parte de esta región metropolitana? Karen, hay que decir que depende de un tema muy importante y se llama la relación funcional. Los televidentes dirán, eso es muy complejo de entender, pero la relación funcional es muy sencilla. En la medida en que entre dos o más municipios hay una tarea en común que tiene muchas personas que hacen esa tarea, es una relación funcional fuerte. Me explico, la movilidad. La movilidad es muy fuerte con Bogotá y muchos municipios vecinos, 16, 17, alrededor de 20 municipios. Pero cuando hablamos de seguridad alimentaria, todos los municipios del departamento tenemos que trabajar porque unos producen y otros consumen más de lo que producen y hay que generar esa articulación. Entonces, en movilidad podemos trabajar en los temas de región metropolitana con 17 municipios y en los temas de seguridad alimentaria sí se puede trabajar con los 116. Bien, hay diferentes mitos que se han desarrollado frente a esta figura de asociatividad regional. Por ejemplo, por una parte está la pérdida de autonomía de los municipios y por otra parte, de pronto, el aumento de los impuestos municipales. ¿Qué se puede decir frente a eso? Bueno, muy importante decir que no se pierde la autonomía. Muchas personas dicen que sí, que se van disminuyendo las posibilidades de los municipios. Pero como volvíamos al ejemplo de ese conjunto residencial, en ese conjunto residencial hay unas tomas de decisión que se hacen entre todos. Esas tomas requieren que cada uno diga, cuente y diga cómo van los temas. Y aquí hay un consejo regional donde los alcaldes, que sean socios junto con Bogotá y con Cundinamarca, toman decisiones, tienen el mismo peso y es más, se busca el consenso para que podamos tener la misma tarea. Y en cuanto a los temas impositivos, hay unas posibilidades de tener un aumento impositivo, pero tiene que decirlo cada consejo municipal. En Soacha, que ya es miembro de la región, eso no pasó. Y en el que está estudiando en ese momento, que es Chía, tampoco. Bien, precisamente, director, para ese tema IVA, Soacha ha sido el primer municipio que ha ingresado formalmente a la región metropolitana. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son esos beneficios? ¿Pasa a ser ahora parte de Bogotá o cómo? No pasa a ser parte de Bogotá. Las personas en Soacha, los soachunos, siguen eligiendo alcalde, siguen eligiendo consejo. Allí se toman las decisiones que le corresponden a Soacha. Pero esos temas metropolitanos vamos a tener que sentarnos en la misma mesa y hablarlos. Por ejemplo, el primer obra de infraestructura que se viene es la estructuración y definición real de un puente sobre que conecte la avenida Ciudad de Cali con Soacha, que es el puente sobre el canal Tibanica. Ese puente está en medio de los dos y hoy Soacha no va a poner un peso para hacer ese puente. Lo va a poner la región, lo va a poner Bogotá y lo va a poner Cundinamarca. Temas como esos de poder articular tareas es lo que viene con Soacha en región. Bueno, ¿y cómo vamos con Chía? ¿Cómo va todo ese proceso? Porque sabemos que en el municipio hay opiniones encontradas frente al ingreso de esta población a la entidad. El ingreso a la región metropolitana depende de los alcaldes y de los consejos municipales. Es una decisión del alcalde que presente un proyecto de acuerdo al consejo y allí se tiene que discutir de manera amplia y suficiente. Y como cualquier proyecto nuevo, siempre tiene cosas que hay que ir definiendo. Sin lugar a dudas, en Soacha fue bastante discutido con posiciones a favor y en contra. En Chía estamos pasando exactamente lo mismo. Se está revisando un poco el por qué Chía debería ser parte o no de la región metropolitana. Pero reiterar, hoy, de facto, ya somos una región. Hay que ponernos de acuerdo y trabajar en la mesa en aspectos importantes que nos unan. Bueno, ¿y qué otros municipios vienen en esa fila para iniciar todo ese proceso de ingreso a esta figura de asociatividad regional, director?
Bueno, hemos trabajado. ¿Qué nos puede adelantar? No puedo adelantar mucho porque con cada municipio hemos venido acercándonos un poco y eso no quiere decir que todavía quieran ser parte, pero sí quieren entender un poco mejor la figura. Hemos hablado con alcaldes como Zipaquirá, como Cajicá, y estamos revisando un poco esa figura. También algunos hacia el occidente de Bogotá, con toda la provincia del Sumapaz. Hemos venido viendo cuál podría ser la mejor tarea. Director, muchísimas gracias por estar con nosotros. Karen, muchas gracias. Y a todos los televidentes, un cordial saludo.